esta noche tenemos ganas de bailar y de que bailéis con nosotros, surferos. Por eso nos acompaña Charly Rodríguez para presentarnos su nuevo temazo, Siete Vidas. Un tema que estamos seguros bailaréis todos este veranito. Y vuelve ella, todo un volcán en erupción, Cristina Rapado, con su nuevo temazo, ¡Boom! Vamos a explotar todos, y lo sabéis, esta noche, aquí, en Lo que Surja. Ya estamos aquí a partir de... ¡Miguel Pino! Soy Cristina Rapado. Y esta noche el glamour llega al plató. ¿Pero qué te ha pasado, Cristina? ¿Qué me ha pasado de qué? Estoy divina, de la muerte. Estás enfadada, te veo enfadada. Ay, sí, porque me han peinado así un poquito raro y no me encuentro yo muy bien. Bueno, esta noche tenemos a Cristina Rapado, ya sabéis, si habéis oído, y a Charly Rodríguez también, que nos presentan los dos temazos. Seguimos, familia, después de la publi vamos a recibirla a ella, que hoy viene como una burbuja de Fresenet. Sí. Ella es la Mariliendres por excelencia, ella es la diva, ella es Cristina Rapado. La Mariliendres por excelencia. No. ¿Qué te pasa? Mira que en esta vida me han llamado de todo y cuando digo de todo quiero decir de todo. Menos santa. Y hoy vosotros me habéis convertido en santa. Una virgen. Es que siempre... Te falta la corona. Sí. Mientras no te caigas encima de nadie, Cristina Rapado. Bueno, yo soy un poco de caerme encima de la gente, pero vamos, intentaremos esta noche no caernos encima de nadie, ¿eh? Vale. Que nos vienes además con un temazo nuevo. Sí, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esta de ahí, esta. Es mi cámara, ahí. Eres tú, que estás en tu casa. Sí, vengo a presentaros nuevo single que se llama Boom. Dentro es el primer single de un disco que se llama Many Liars, Muchas Mentiras. Se va retrasando porque acuérdate que ya comentó este programa que saldría el disco a la venta el día 21 de marzo. El día 21 de marzo, así que es cierto que salió a la venta el single Boom. Falta un poquito para que salga el videoclip dirigido por Tommy Taiko. Y el disco, pues señores, tendremos que esperar a septiembre por temas de la discográfica. Es lo que tienes. Pues nada, ya está, ya lo ha contado todo. Un aplauso para Cristina Rapado. Siéntate, Cristina, siéntate. Que nos tienes, aparte que contar muchas cosas que se quedaron la otra noche en el tintero. Muchas cosas en el tintero. Primero cuéntanos, vamos con el single. Venga, mira, yo lo tengo además aquí. ¿De dónde surge este tema? ¿Por qué Boom? Pues porque mira, yo, ¿sabes lo que pasa? Llevaba una temporada en la que, bueno, una temporada no, toda mi trayectoria musical, vosotros ya sabéis que siempre ha sido no una música de mucha calidad, así que es cierto que yo no tengo una gran voz, entonces yo la música que he hecho y los videoclips que hacía eran pues para divertir y entretener a la gente, entonces llegó un momento en el que cuando tú ves que tienes un público que demanda tus productos físicos, en los cuales pues ves que va a comprar tus productos y que tienes un público muy fiel, pues la verdad es que dije yo, la etapa petarda y la etapa divertida que era a través de los programas del corazón, vamos a aparcarla, y pese a que yo no tengo una gran voz, como por ejemplo el cantante que luego viene después, que ese es un tío ¿verdad? Que canta como Dios manda, pues dije yo, digo, vamos a hacer cosas como, o sea, música de calidad. Luego habrá gente que le guste o que no le guste o que le deje de gustar. Sí, perdona. Señores. Están informando a la señora, señorita Cristina Rapado. Me están informando cuál era mi cámara. Como si ella no estuviese acostumbrada a las cámaras, ¿sabes? Ya, pero es que como resulta que tenéis ahí un chico muy guapo, pues yo me decantaba más a tirarme para allá que para allá. Pero bueno, señores, ya estoy ubicada a ustedes, ¿eh? Entonces, es lo que yo te digo, pese a que no tenga una gran voz, quiero hacer productos con calidad. Porque yo pienso que ya era hora. Yo siempre he hecho cosas, pues bueno, muy alocadas. Sí que es cierto que los 27 videoclips que hay a mis espaldas... 27. Nada más. Y decimos luego de la Peloponi. Sí, 27. Deciros que, bueno, que de los videoclips que hay anteriores siempre demuestran una etapa y un momento de mi vida. Entonces, pues ya te digo... ¿Y el boom, entonces, es que estás ahora mismo que explotas? No, boom es un antes y un después en mi carrera. Boom quiere decir que a partir de ahora voy a hacer música con profesionales de verdad, música de calidad. Bueno, ya hace unos años hemos intentado cambiarlo con Sabes Tú, con Comportamiento Bipolar y demás, que aquí en vuestra casa se presentó. Pero esto quiero que sea a partir de ahora un cambio, un giro,
y una Cristina Rapado mucho más seria dentro de lo que cabe. Pero Cristina Rapado puede ser seria. ¿Este single? Seria musical. Ah, o sea, que haga las cosas un poco con calidad, pero si luego voy a seguir siendo la loca de siempre. Luego, señores, cuando acabe de aquí, me voy a ir, pese a que sea Martes Santo, me voy a ir con mi amigo José Mial Pachaco, que me lo riquísimo. Porque, claro. Como el legionario de antes. Mañana la profesión me dice ahí. Sí, no, no, claro. Este single se puede encontrar en vinilo en todas las tiendas, ¿no? Sí, está en formato vinilo y en formato CD y lo tienes en todas las tiendas, grandes almacenes y en todas las tiendas especializadas en música. La Fnac, el Corte Inglés, en todos los sitios. También en formato digital, ¿no? Hombre, formato digital. Está tan de moda ahora, todo el mundo se lo descarga. Ya, pero la gente que es mitómana y la gente... Yo soy muy partidaria de que, por ejemplo, si te gusta un artista de verdad y te gusta... No te puedes descargar, señores. Si a usted, por ejemplo, le gusta que le digo yo Marujita Díaz. Uy, pues si Marujita, que pa' descanse, que pa' descanse. Pero bueno, si te gusta Marujita Díaz, cómprate ese vinilo o ese disco de Marujita Díaz físico. Claro, ¿no? Claro. Que no se lo bajen, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, el chico que va a venir a continuación, yo ya tengo su disco físico. ¿Sí? No lo quiero digital. Físico, físico. Hay que tener las cosas físicas, los libros físicos, las películas, comprar los DVDs, los Blu-rays, por el producto físico, de verdad. Oye, qué maravilla. Oye. Cristina, dígame. Llega en nada Supervivientes. A ti muchas veces ha salido tu nombre como posible participante en Supervivientes. Y pese a eso, también muchas veces he estado dentro de los casting, he pasado pruebas, estas pruebas que te hacen médicas, que por eso quizá me han echado para atrás. No, pero sí es cierto que mi nombre ha sonado muchas veces y yo la verdad es que no sé con quién me tengo que acostar para ir este año a Supervivientes. Oye, pues este año va... Pues este año va Bigote. Va Bigote, ahí lo dejamos caer. Ay, pero con tanto bigote, yo no sé... Ay, pero que hace cosquillita. Bueno, pues mira, sí, y como yo hago honor a mi apellido, que es Rapadito todo tipo de vida, podemos encontrar así una alegría. Dios mío, con la mente tan gráfica que tengo, me acabo de ver ahí. Te acabas de imaginar... Todo. El bigote y el rapadito entre ahí. Cocos y palmeras. Y que suene ñam, 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 ¿no? Bueno, no. No, suena bum, 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 bum. ¿Creo que también va Letizia Sabater? Pero no le veo yo con el rollo bollo, ¿eh? No, bueno... Ella tuvo su... En peores caritas hemos toreado. ¿Me entiendes? Sí, yo una... ¿Yo sabes lo que pasa? Que soy un poquito como esa película tan fantástica que se llama La chica del tren, ¿verdad? Que es una chica que cuando se toma dos copitas de más, ¿no? Pues a lo mejor pierde su compostura y luego no se acuerda. Pues yo, señores, yo cuando me tomo un arroz con leche de más por la noche o lo que sea, ¿eh? Pues luego no me acuerdo, pero yo bollo sí he hecho a lo largo de mi vida. Y hago unas tortillas también muy ricas de patata con cebolla. ¡Viva el rollo bollo! Sí. A los chicos que tenemos ahora mismo en la redacción les encantan las lesbianas, ¿verdad? ¿A que sí? Y si no os gusta, ya os gusta porque y sí. Y si nos gusta, pues luego vamos la presentadora y yo y nos demostramos que os tiene que gustar. ¡Hala, Sabina! También te metió en el saco ya. ¡Hala! No. Porque, no, perdona, porque todo, todo Martes Santo que se precie tiene que haber en un plato de televisión dos pedazos de lesbianas. Señores, aquí tienen para muestra un botón. ¿Ah, solo me quedo yo? Sí, bueno, te abandono. No te preocupes, me quedo yo contigo como buena lesbiana también que soy. Sí, y hombruna. Sí, un poquito, pero hay mucha hombruna. Pero me acuerdo que mucha. Salió un montaje, creo que era en aquella época, tuyo de bollo, ¿no? Sí. No, en aquella época de los montajes yo hice mis montajes, pero evidentemente pues eran cosas televisivas para sacar dineritos con Bea la Legionaria, ahí, con Camila de Gran Hermano, luego también acordaros incluso que lo pusimos el otro día, aquellas imágenes con María la Piedra, primero nos peleamos, luego nos morreamos, esas cosas que hacen las amigas cuando salen. Usted cuando sí, está se pega, se morrea, su amiga, hace lo mismo, se pega, se morrea, ¿no? María la Piedra creo que también quiere ir a Supervivientes. Bueno, ¿y a dónde no quiere ir María la Piedra, hijo? ¿Pero qué te pasa con María? No, porque quiere ir a todos los sitios, ¿no? Le gusta mucho estar en todos los saraos. No, ¿a ti no te gustaría ir a Supervivientes? Guerra de rubias. Yo que me quedo más con el VIP, ¿no? Que está más tranquilo. Sí, más tranquilito. ¿No? Como que harías la tortillita de patata y demás, ahí, ¿no? Claro. Tú te atreverías... No pasan mal, de verdad. Muy mal. Muy mal, ¿no? Que todavía duran las picaduras de mosquitos, ¿eh? Sí. Yo tengo, mira, por ejemplo, una gran amiga, que es Marta Valverde, que estuvo en la primera edición de Supervivientes. Uh-huh. Ella todavía, cuando tú estás con ella en persona, todavía tiene las marcas... Después de tantos años, porque date cuenta que lo pasan verdaderamente mal. Sí. O sea, que es una experiencia que
te puede ser beneficiosa. Pero también es verdad que todos los que han ido dicen que no lo cambiarían. Y que es una experiencia. A ir. Claro, porque es una experiencia muy importante, ¿me entiendes? Y date cuenta que eso no lo vives todos los días, ¿no? Claro. Es un programa que te da mucha popularidad, es un programa que ganas buen caché si tienes buen caché. Y entonces, pues bueno, si luego te sabes mantener a raíz de ese programa, pues te ayuda mucho. Pero. ¿Y tú te tirarías del helicóptero abajo, ahí al agua? Yo me tiraría hasta del edificio Serrosa que tenéis detrás. Hoy no nos des idea, Cristina. Creo que se está diciendo que a Bigote le pagan 22.000 semanales. Fíjate. Creo. Qué poquito, ¿no? A ver, no, evidentemente, Bigote ahora mismo es en televisión, después de lo de María Teresa Campos y demás, es un VIP estrella. Entonces supongo que será uno de los famosos que tengan mejor caché, evidentemente. Oye, pero conociendo a Leticia Sabater, el caché no va a ser pequeño tampoco el de Leticia. Hombre, Leticia le gusta. Leticia, bueno, por poquito no va. Leticia, sí, ¿eh? Sí, es cierto que Leticia, yo coincido con ella en muchos bolos, es una tía muy guay y Leticia no es una chica barata. No, por eso. Es. Y la gente piensa que se ría de ella con estos discos y estos singles que saca un poco frikis y demás. Un poco, ¿no? Siempre, sí, bueno, muy frikis, muy frikis, pero siempre son número uno en descargas. Sí, y, sí. ¿Me entiendes? Pero porque es muy lista. Y ella todo el mundo los baila y todo el mundo los conoce. A ver, ella guapa no es, pero es muy lista. Oye, pues guapa, guapa no. Pues a mí me parece que tiene una belleza clásica. Sí. No, si verdaderamente yo te digo una cosa. Ella, señores, tiene unos ojos bonitos, tiene una nariz bonita, una boca bonita. Lo que pasa es que todo eso junto en su cara es fea. No, pero a mí. Pero sí que siento que por separado es bonito. ¿Yo sabes a dónde enviaría a Leticia Sabater? Y siempre lo he pensado. A una alcantarilla. No. A Eurovisión. Cristina. A Eurovisión. A Eurovisión. Porque ganaríamos, porque ella puede mirar a todas las cámaras a la vez. ¡Vaya! ¡Claro! No es como Cristina Rapado, que hoy la sientas y estaba todo el tiempo cegada, que sale a su cámara cuando es esta. ¿Ves? Sin embargo, hubiera sido yo Leticia, hubiera hecho así, ña, y hubiera cogido todas. Sois unos cabritos, ¿eh? Sois unos cabritos. Y luego queremos que venga aquí Leticia. Me encanta Leticia Sabater, aquí hacemos un llamamiento. Leticia es gran amiga mía, desde aquí te mando un beso y es una broma, mujer, porque sabes que yo a ti te adoro y te quiero. Pero vamos. Y me lo como yo. Exactamente, el pepinazo ese, ¿no? El pepinazo. Todo muy sencillo. Mira, el pepinazo. El pepinazo ese. Todo muy sencillo, muy bien. No, es verdad que es una creadora de hits. Y todo lo que toca lo convierte en oro. ¿Y por qué no las ponen a ella de imagen para promocionar los cosméticos de MAC? Pues sería genial. Pues sería maravilloso. Pero yo la veo, ¿eh? Gente. Además, puesta con las dos rodajas de pepino. Pero no, pero tú imagínate que tú vas al Corte Inglés, ¿no? A un centro comercial. No, mal. No, pero a ver, oye, que no está el padre de las Kardashian siendo la imagen de MAC en Estados Unidos. ¿Por qué no podemos tener aquí en España, señores, a Leticia Sabater siendo la imagen de MAC? Pues sí. Pues desde aquí, desde el plato, de lo que surja con Cristina Rapado, lo proponemos. Del Deli Plus. Del Deli Plus. O en Londres, que se dice el Tesco. La podríamos poner de imagen del Tesco. El Tesco. ¿Cómo sois? Qué malos. Qué cabrones. ¡Boom! No, esto sí que es un no boom. No se puede venir a promocionar nada a este plato. Tenemos además la portada, que la veremos aquí en grande para que le vayáis en casa, aunque la estáis viendo también en el disco en vinilo. Y recordamos que lo podéis comprar en físico, en vinilo, el CD. Sí. En Blu-ray no sale todavía, ¿no? No. En Blu-ray no tenemos sale. Tenemos que recordar que ya está a la venta el single en formato vinilo más CD, también en formato digital, y que el álbum completo, porque sí que es cierto que muchos seguidores y muchos fans preguntan ¿cuándo sale el álbum completo? El álbum completo, por tema de discográfica, saldrá en septiembre. También el videoclip, date cuenta que Tommy Taiko, que es el director del videoclip, hace auténticas obras de arte. Muy, muy chulo, ¿eh? Muy, muy buenos videoclips. Entonces también se va a retrasar un poco, pero no obstante saldrá, pues mira, después de Semana Santa. Después mira de tu propio estos sello. Días saldrá. ¿Tienes tu Tengo propio mi propio sello, pero la distribuidora de Many Liars y de Boon es la Sony Latin. Entonces por eso tenemos. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú sacas un si mi sello mío personal es Cenovitas Music, que es un sello mío personal en el cual produzco mis propios discos y también produzco a otros artistas. A los que me paso por la piedra puedo producir un disco, ¿eh? Porque para eso estamos ganando tanto. ¿Quieres sacar un disco? ¿Quieres sacar un disco? Y me lo como yo. ¿Quieres sacar un disco? Pues tiene que lamerle los tobillos al Rapado, ¿eh? Muy importante los tobillos. Entonces, aparte de que tengo mi propio sello discográfico, este disco está muy bien porque la distribuidora es Sony Latin y eso hace que cualquier persona que ahora mismo me esté viendo ahora en televisión o en cualquier punto, pues puede ir ya te digo, a grandes almacenes, a las Nagua, a cualquier sitio, y lo puede encontrar físico. ¿En gasolineras? Porque, no, en gasolineras los cassettes todavía no han llegado, pero... al lado del Fari de Camela. No. Pero sí que es cierto que una buena distribuidora es muy importante para un artista. Por eso estamos muy contentos con este nuevo lanzamiento. Oye, Cristina, el videoclip no sale, como has dicho, hasta dentro de un tiempo, sí. Pero... Lo que tenéis...
Tenemos cosas que sabéis que vosotros sois grandes amigos míos, os quiero, os adoro y os amo. Pero espérate que yo soy un poco malo y lo sabes. Porque yo el otro día, ella lanzó el otro día un teaser y empezó. ¿El teaser? Y empezó. Pero escucha. ¿Algo te ha pasado a ti con alguien? No, ¿con pero quién? Espérate. No, pero espérate, voy a contar. El teaser es que las imágenes que vais a ver son imágenes inéditas, descartadas del videoclip. O sea, las imágenes que vais a ver, esas imágenes no van a estar incluidas en el videoclip. Es un videoclip que estuvimos, date cuenta, durante 2 meses grabándolo. Se ha grabado Miami, se ha grabado en España, se ha grabado en Londres. Las imágenes que vais a ver son imágenes descartadas del videoclip. Inéditas, señores, para lo que surja. Oye, qué maravilla. Vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verlo. Venga, vamos porque a ver. Esto no es lo que va a salir en el videoclip. Volvemos a repetir, no soy muy pesada. Pero nos haremos una idea. Vamos. Solo al sentir tu calor, mi cuerpo está lleno. Boom, 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 boom. Let's go. No puedo evitarlo, mi mente se acelera, mi cuerpo se estremece cuando te siento cerca. Siente el fuego en mí, mi cuerpo está en llamas, siempre preparado. Chicle, pues tiene estas que salir. Imágenes son imágenes inéditas que no van a estar dentro del videoclip de ese gran maestro. Pero las ves aquí en lo que surge. En el teaser había una escena que te la comenté a ti, Cristina, en la que sales con las panteras rosas. Que me encanta, en plan la de Presley, pero con panteras rosas. Pues esa parte sí que estará en el videoclip porque ese es el teaser oficial. Que teníais que haberlo puesto también, pero como tenemos el tiempo justo en este martes santo, me han traído de comentarista para comentar supervivientes, señores, que a mí me importará. Pero bueno, no obstante, estamos aquí para lo que Cristina, haga. Antes de que nos cantes, ¿alguna cosa jugosita que nos quieras contar? Venga, cuéntanos algo. Pues que me regreso, dentro de muy poquito me vuelvo a regresar. ¿Ya te vas? Sí, a ver, yo he venido aquí a Barcelona a hacer mis trabajos con la revista Primera Línea, he hecho las cositas que tenía que hacer, a tener grandísimos amigos, a veros a vosotros, mi amigo José Mí que está ahí, que vengo de ver hoy Martes Santo, La Bella y la Bestia. ¿Te ha gustado? Por cierto, recomendación para toda la gente. Mira, que muy bonita. Me ha fascinado La Bella y la Bestia. Oye. Buena compañía con mi José Mí, La Bella y la Bestia, luego aquí, ¿qué más quiero en un Martes Santo? Oye, una maravilla. Claro. ¿Y te vuelves a Londres entonces? Me vuelvo a Londres porque tengo que arreglar unas cosas con el que es actualmente mi marido, tema de papeleo, ¿es verdad? De casas y demás. Que aunque no, está casado con uno de allí. Sí, bueno, casado, pero fue una boda un poco de aquella manera y hay que resolver. ¿Habías comido arroz con leche? Sí. No, porque me rescató de unos acosos y de unas cosas rarísimas que otro día yo os contaré. Pero esto de que quieres arreglar los papeles, que te quieres separar. Bueno, nosotros nos casamos de una manera particular y tenemos que arreglar las cosas de una manera también particular. ¡Qué peligro esta mujer! No puedes estropearme una exclusiva de lecturas en un lo que surja un Martes Santo, ¿eh? Y me lo como yo. Bueno, vamos a escucharla. Sí. Por fin. Sí. ¡Cristina Rapado! ¡Bum! ¡Bum! Solo el sentir tu calor, mi cuerpo está lleno. Boom, 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 boom. Solo el sentir tu calor, mi cuerpo está lleno. Boom, 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 boom. Let's go. We'll be right back.
Mira, esta canción no la veo muy de saeta, de martes no. santo. No. Pero te lo pido de rodillas. Pero estas horas, ¿no? Que la gente. Mira, ya le sale el pitingo que ay. Es que él es muy pitingo. ¿A ti te gustaría hacer un dúo con Pitingo? A mí me gustaría hacer un trío con Pitingo y con su hermano. Ah, bueno, bueno. Sí. Es una cama redonda, señores. Hostia, pero yo es que no sé yo, con Pitingo, con mi hermano, no me veo, ¿eh? Bueno, pues la tijera conmigo ya está. Ah, bueno, eso sí. Claro, somos hermanetas. Claro. Un poquito la tijera. Aceptamos tijereta. Aceptamos como tijera. Como animal acuático. En un mar de sal. En un mar de sal. Cristina Rapado, muchas placer, gracias. Un placer. Sí. Quédate si quieres con nosotros porque ahora vamos a recibir a otro artistazo. Ay, yo quiero ser su madrina. ¿Quieres ser su madrina? Sí. Pues se voy a ve contando, ve contando. Voy a ser su madrina televisiva, me voy a sentar. Siéntate, siéntate. No, 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 porque quiero ver cómo le presentas, que yo me tengo que enterar. Que... Bueno. Llega él, que es un amigo de este programa. Pero espérate, primero vamos a que me apetece echar una gotita. Aquí bueno, claro, un vamos a hacer un pipí, un arroz con leche con la Rapado y ahora volvemos. Un minuto y seguimos claro. con Charlie Rodríguez. Y los codos, que los lama, los codos. También, también. Los tobillos, los tobillos. O los codos. Bueno, los codos también, todo, Cristina. Todo. Oh, hija mía. Bienvenidos a Noche de Fiesta. Sí, la gente se va a equivocar. Mar Saura, no. señores. Junca Rivero. ¿Y vosotros qué podríais ser? No lo sé. No, es que tú podrías ser... El Mañico. Andoni Ferreño. Andoni Ferreño y el Mañico. Ferreño y el otro... Y Agustín Bravo. Ah, Agustín Bravo. ¡Ay, señores! Producido todo por nuestro gran José Luis Moreno. Oye, os voy a decir una cosa, me voy a quedar porque la verdad es que me he estado documentando de este chico y siempre le hacéis entrevistas como muy de su carrera, tiene una carrera fabulosa, pero necesitáis una nueva colaboradora, yo por pesada a nadie me da bueno, sí. Yo creo que nos podemos ir y que se quede ella. No, ¿eh? No, perdona, no soy, voy a decir un nombre. A ti te pone Charlie, ¿no? A mí me pone mucho y me quiero quedar, sí. Pero tú nos estabas contando porque esto nos lo ha contado no, ahora no, en la publicidad. No, 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 si no quieres que te recuerde tu equipo de maquillaje y peluquería. No, no. Si quieres que yo tenga la lengua a los tobillos, no. No, que si no puedo recordar de dónde vienes. Pero, Rapado, no. cuéntanos lo de... A ver, solo no. un poquito. Dime. Tu marido. Yo es que me he quedado rayado con lo del marido. Pues mi marido, date cuenta que eres... ¿Eres? Porque tú quieres ser conmigo lo que más quieres. Eso. Bueno, vamos primero... No, vamos con Charlie. Sí, vamos con Charlie. El tema de mi marido, yo tengo que ir a resolver un tema que tenemos legal, él y yo. De el día que tú te cases... Pero yo si entro en tu Facebook, veo fotos de tu marido... Tú sientas en mi Facebook, no ves fotos de mi marido, porque date cuenta... Mira, ¿qué te he dicho? Vamos a recibirlo. Vamos a recibir con un... ¡Charlie Rodríguez! Pero una cosa, que Charlie no es el marido de Cristina Charlie Rapado. No es el marido de Cristina. Ahora ya no os liéis aquí. ¡Vamos! ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal? Bienvenido, Charlie. ¡Ay, madre mía, en qué berenjenal te hemos metido! Vamos, si vengo, entro llorando ya. Siéntate, siéntate, Charlie, siéntate. Madre mía. Siéntate, que mira, ahora mismo está, ahora mismo eres un sándwich. Venga, sí. Entre dos Cristina Rapado. Mira, mira qué labios tiene más hermosos ella ahí, sí, ¿eh? Sí, claro, sí, está muy bien. Bárbara. Charlie, dime. Nuevo temazo. Uy, que vienen aquí a, vienen aquí a toquetearte, Charlie. Ya ha sido ella. Oye, pero que yo no sigo nada. Que os hago en la tele. Pero este hombre lleva los calzoncillos rojos, que no te he visto yo antes. ¡Ay! Uy, ¿en serio? Pues ahora te los queremos ver. ¡Míralos! ¡Qué no es el chico de Sony! Perdón, ya, por favor, ¿lo ya va. Eso es lo que pasa por enseñarlos antes, Josep. Pero Semana Santa no San Fermín, que va de rojo. No, porque, a ver, pues es que... Pero mira, pero bueno... Sí, se va a traer en el culo. Aquí cualquier cosa. Aquí de verdad este programa no es normal de Semana Santa. A mí te digo una cosa. Antes, cuando me han microfonado, sí. Mi amigo José me ha dicho que tiene pinta de tener los gemelos gordos. Bueno, siete vidas. Como Chayo Moeda, ¿no? De gordos, yo qué sé. Bueno, venga. Siete vidas, Charlie Rodríguez. Cuéntanos, nuevo single. Pues siete vidas. Una manera diferente de expresar todo el mundo que si se enamora, me enamoré. Pues otra manera diferente de expresar un amor. Cristina ya no tiene nada que hacer, está enamorada. Un amor verdadero. Pero hay una cosa. Pero espera, me giro, ¿eh? Sí, por favor. Sí. En tus siete vidas, supongo que te habrás basado en amores que han pasado a lo largo de tu vida y de tu trayectoria. ¿No? Relaciones sexuales, relaciones pasionales, de amor, ¿no? No está enfocado en mí. Entonces, ¿qué escribes? ¿Sin enfocarte está en nada? Está enfocado en amores reales, puros. Un amor de un niño, el amor de una gente mayor que lleva toda su vida.
El amor de la familia, ¿no? De los amigos. Sí, el amor de la música. Sí, es un poco, pero el vídeo está muy bonito, está quedando muy bonito. No sale la feria, ni sale... no sale tanto, la feria, claro. Tanto glamour como he visto, pero que es que está date cuenta que en el mío sale la feria porque yo soy un circo. Pero no lo he dicho por la feria. Hombre. Oye, Charlie, tú eres un tío que también nos sorprende mucho porque Charlie hace un single, pero a las dos semanas ya te está preparando el siguiente. Siete vidas es igual tu que canción, ella también. Ya. Ella presenta el single y tiene el álbum ya preparado. Bueno, pero tú nos tienes muy acostumbrados ya. ¿Este es tu tema propuesta para el verano? No, hombre, ¿no ves? No. Yo sabía pues si ya por dónde lo sabes, iba a los tiros. Ya. Yo sabía por dónde iba ya, a los tiros. La gente que está en su casa no lo sabe. Tienes que este es el de Semana Santa. Todo el mundo que me sigue ya sabe que, aparte de Siete Vidas, lleva hecha desde octubre y ya preparada para salir. Ah, tú tienes canciones guardadas en el cajón que vas sacando poco a poco. Sí, depende del momento, sí. Hasta depende del momento, vas sacando un poquito. Sí, porque yo hago un poco lo que haces tú. Yo cojo la canción, la presento a las discográficas y si hay alguna apuesta interesante, entonces se tira. Si no, yo tengo mi sello, como ellos saben, y lo saco por el sello. Y también si te chupan bien los tobillos, ¿también produces discos a la gente? Sí, claro. Porque estás en buena chupada ahora mismo. Porque yo no tengo ningún problema. ¿Hacéis ahí un compendio de...? Vamos a ir a... Disculparme. Y sin disculparte. No, porque yo siempre quería hacerle una pregunta, porque yo soy gran seguidora tuya. Una pregunta. ¿Tú con qué famosa te has liado? ¿Alguna vez con tu...? Pero Cristina Rapado. Es ese fan de que le encanta la música. Sí, sí, sí. A mí la música me da igual. ¿Con qué compones? No, ¿con qué compones? ¿Con los huevos? ¿Con cuál de ellas compones, no? Quiero saber con qué famosa tú te has liado. Porque a lo largo, porque tú ya no tienes 24, tienes para 25. Entonces, en todos tus años profesionales y tus años, ¿con qué famosa te has liado? Con ninguna, soy muy triste, no con ninguna. Bueno, pero te digo una cosa, en uno de sus vídeos sale Carmele Marchante. ¿Y te liaste con Carmele? No. Claro. Hombre, un beso le di. Es verdad. Un pico le di. Ah, mira. ¿Ves? Era el amor en ese momento, en ese videoclip. Hombre, es que en ese videoclip hice como cinco papeles y una de ellas era Entre mujeres y hombres, Gran Hermano, la Laura de Gran Hermano y Carmele. Te has cortado el pelo hace poco, ¿verdad? Sí, ¿no? Se me ha quedado un poquito. Cachera más. Charlie, la peluquería de... Ya sabes cómo va la peluquería aquí. Ay, por favor, que se están compinchando ahora, ¿eh? Contra nosotros, muy mal. Es un chico de estudio. ¿Tú cuántas horas te pasas en estudio? Porque yo que te sigo, de esto sí que veo que te tiras muchísimas horas para Bueno, tienes que seguirlo en las redes sociales, en Instagram mismo y mil millones de vídeos subidos en el estudio y grabando esto y grabando lo otro. A ver, pues como un trabajo normal. Ya sabéis que cualquier persona pues tiene su horario y aunque tengamos fama, tanto DJs como productores, de que hacemos las cosas de cualquier manera, pues si no ponemos... Y cogeroslo muy rico, tenéis fama. De hacer las cosas... Si sois muy bandarras, os enrolláis con muchas tías. Somos todos unos borrachos y unos fiesteros. Sois muy infieles, sois muy fiesteros, no se puede fiar de vosotros y luego sois muy creativos. Has tenido malas experiencias, ¿verdad, Cristina? No. Con ellos. A mí me encantan. Yo he tenido muy buenas experiencias en la cama, pero muy malas como pareja. Pues no tengas parejas. No, yo no tengo pareja, yo ahora soy mundana y estoy casada, soy una señora ya. Claro, una señora ya, cultivada. Entonces, Charlie, ¿con qué nos vas a sorprender este verano? Ahora hay Siete Vidas que ya sabéis que está a la venta, pero ¿vas a cambiar el rollo para este tema? ¿El tema ya lo tienes? Sí, el tema ya ha salido. El tema ya lo tienes. Salió el viernes pasado, si no recuerdo mal. Es que hemos hecho una cosa rara. Hemos hecho un prelanzamiento primero en Spotify. Bueno, ya sabes que tienes que ir probando cositas, diferentes maneras de hacer un poco el marketing, ya que como sello individual, que no es una multinacional, pues tenemos que luchar, pues tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces la manera era esa. Como bien os he dicho antes, el videoclip lo estamos retrasando también para volver a hacer un poco de ruido. Pero todo siempre tiene que ser como la otra. Como la otra. ¿Cómo la otra? Veo que estás todo el tiempo comparándote conmigo y aquí es una rivalidad que no voy a consentir. No voy a consentir a estas rivalidades en un programa de televisión en un plato, ¿eh? Ahora me acabo de perder. Tenemos la portada del single que podemos verla. La vais a ver ahora en casa. Además, la portada... Hay alguien muy especial en esa portada, ¿no? Hombre, la portada ha ganado... Vamos, mi carrera musical ha subido un 300% con esa portada. A ver, que la aquí la, aquí la tenemos, la estáis viendo en casa ahora mismo. ¡Qué bonita! ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? En el Puerto Olímpico. Ay, qué poco me lo ha robado todo. Ah, pues a mí me gusta. Pues sí. ¿Quién es ella? Es mi mujer. Ah, es tu mujer. Desde aquí le mandamos un beso. ¿Cómo se llama? Cristina. Cristina, como yo. ¿Ves? ¿Ves como y rubia? Todo va al mismo terreno, hija mía. ¿Lo habéis visto?
Después de aquí me acaba de enviar un WhatsApp y ha dicho que te invita un fin de semana a pasar un fin de semana con ellos. Que te hacen paella, que te hacen de todo. Ah, oye, pues a mí si me hacen de todo yo, encantada, ¿eh? Entre artistas somos gente muy degenerada y en los Martes Santos se cierra lo que se haga falta. Lo que sea. Charlie, ¿el videoclip cuándo? Porque siempre que vienes al programa, siempre da la casualidad que traes el single, pero luego el videoclip viene un poquito más tarde. No, este videoclip se ha retrasado porque hemos cambiado todo el guión. La idea de esta canción, que es un poquito como más seria, un poquito más pop, con instrumento real y todo, la idea era salir con una banda y de una manera muy diferente a los videoclips míos, que siempre pues, salen chicas que están muy bien, discoteca, fiesta y tal. Pues ahora este iba a ser un poquito más serio, con la banda, un grupo, pues típico videoclip de banda, ¿no? Y al final se cambió todo por logística, por mover a tanta gente y que si no falla uno, falla el otro. Y dijimos, oye, esto hay que salir ya y le hemos dado la vuelta al guión en una semana. Y he visto algo en la playa, ¿no? Sí. En Badalona. ¡Ah, Badalona! En Badalona, sí. Al Pont del Petroli, que ya no se puede subir. ¡Ay, no! La culpa la tienes tú, Gafe, el Balbi. Que fuimos a grabar con todo el equipo y cuando llegamos allí estaba todo cerrado. Todo ya, todo claro, derrumbado. Por las olas. Claro, se lo había destrozado todo. ¿No? Sí. Yo fui a hacer fotos ese día, mira. Anda, que si te llega a llevar una ola... Y no te comieras las olas. ¡Como una ola! Pero no ves que igualmente no hay que ir a esos sitios cuando hay eso, porque que es no peligroso. Subir arriba, no se puede no, subir, pero eso la playa. Después, que claro. Aquí un suplío se te lleva una ola y te envía... ¿Os estáis dando cuenta de que estamos hablando ahora de las olas de Badalona? Porque no. Tiene que ver con el videoclip de Charlie. Tiene mucho claro, que ver, porque date cuenta claro. Que lo tuvieron que retrasar por esas olas, que se le llevaron todo. Claro, y entonces, ¿cuándo sale el videoclip Charlie Rodríguez? Si todo va bien, pues... Hace la competencia. ¿No te han recortado bien la barba, bien recortada? No, es que no me he afeitado, ¿eh? Hombre, es que no. No me he afeitado. Cristina, hija, dale un poco más esadito. A finales de abril saldrá. A finales de abril. Bueno, un mes. Ya sabéis que podéis haceros como con el single de Cristina Boom, pues también con el single Siete Vidas de Charlie Rodríguez en plataformas digitales. En iTunes, sí. Spotify, Google Play, en todas. En todo. Ya sabéis, hasta en Amazon y en MediaMarkt, que yo no lo sabía. MediaMarkt también ¿sí? Tiene para descargar. Que tiene una línea musical también tiene. Uy, me acabo de enterar ahora, bueno, MediaMarkt. ¿Oiremos tu canción? Supongo. Claro, pues puede ser, hay que estar relacionado. Oye, qué maravilla. Ay, yo no lo sabía tampoco, imagínate. No. Yo tampoco. Charlie, ¿y qué nuevos proyectos tienes a la vista? Pues ahora nos espera un veranito potente. Aparte del lanzamiento del single, de todo lo que llevamos un mes grabando y lo que nos queda del videoclip. Y bueno, el verano, imagínate, pues como cada verano, recorriendo España y si nos dejan salir, saldremos también fuera. Y hacer... Bueno, realmente llega vuestra época buena ahora y tú eres uno de los artistas que más lo peta a nivel bolos. Porque hacen muchísimos bolos como cantante y como DJ. Claro. Es que eso es lo bueno, porque voy compaginando la sesión con el concierto. Entonces, claro, cuando a un promotor le dice no, es que te va a cantar tanto tiempo y luego te va a hacer de DJ y te va a animar a la gente, dice, venga, va. Qué maravilla, ¿y cobras por dos? Claro. Ah, pues está muy bien. ¿Tienes más trabajo de DJ o de...? No, de todo, pues vendemos un pack. Y luego, aparte, ellos lo saben, hay muchas veces también que vamos con el equipo de bailarinas. Cierto. Y tal. Y este año vamos a incluir también la banda, porque hace poquito en San Valentín, que es muy romántico. Ya lo veo. En San Valentín hicimos un acústico muy chulo. En Parets del Valle. En Parets del Valle, es que todo queda entre Mollet, Parets... y nada, y quedó muy bien. Y ya que estaba todo ensayado y todo tal, pues ya tenemos el formato también para ir con banda, así que los ayuntamientos que nos estén viendo, que llamen a Miguel, por ejemplo, que se lleve a la comisión Miguel. No, que si le llamen a Miguel, Miguel quiere dar el pregón y no, y se olvida de ti y de todo. Luego, recuérdate, no te vayas, porque yo tengo una amiga que se llama Vane, que es presidenta de una colla de Mollet y quieren hablar contigo para ver si este año pueden contar contigo en algo de las fiestas y yo soy... ¿Y yo no puedo ser pregonera de la Vane? ¿De la Vane? De la Vane. Pero es que Vane, ya tienes pregonera. Pero podríamos ser pregoneros los dos. Bueno, ya lo hablaremos. Yo siempre he sido muy arrabalera. Porque no voy a ser pregonera. Charlie, ¿tú te atreverías a hacer un dueto con Cristina Rapado? Claro, mira, me abrigo y todo porque para decir estas cosas. Pero tienes que decir, no te falta hacerlo del pecho así como... Así como... Así como y la gafa. La gafa. Para hacer, para decir estas cosas. Pero bueno, no, pero yo sí que me veo haciendo esta música tuya así como sabrosita. ¿Tú te ves perreando? Yo no me veo perreando. Sí. No. Ella ya es perra. Yo ya soy perra. Ya soy perra. Joder, oh, como estamos esta noche, pero, madre mía. Oye, de verdad. Menuda Martes Santo. De Martes Santo no, Pero yo nunca he hecho música de esta perra. ¿No? Pero no, todo es cuestión. Pero podéis hacer una fusión. ¿Una fusión perra, perra diva? Perreo, pop... Bueno, pero él también tiene temas perratón. Que no suelen ser... Perratón. Pues sacas aquí... Vamos a hacer rapadatón. Eso aún no lo habías hecho. Perratón. Mira que mezclas géneros, no, pero no. Este...
Hemos hecho salsatón, pues ahora hacemos perratón. Oye, aquí... aparte dentro, y esto hay que decirlo, Charlie no hace reggaetón de este sucio. O sea, de este guarro. Sucio. No, de este guarro. Cierto. Hace música muy elegante y en ¿sabes lo que me gustaría hacer? Un dueto como ha hecho Maluma con Thalía. Ah, pues mira. Desde esta noche te extraño mi habitación. Eso me encantaría. Pues esa es bonita, además. Es así pop, pero también con un poco de perreo. Tirada en una cama y como desnuda, metiéndome mano. Así como un zorreo extremo. Eso es lo que yo quiero hacer. Charlie, ¿tú qué opinas de ahora que lo estábamos comentando sobre el reggaetón? Estoy viendo el vídeo. No, sobre el reggaetón. El reggaetón este sucio, por decirlo de alguna manera. Porque aquí tuvimos también, tenemos muchas veces, muchas noches, a Henry Méndez. Que él también, su reggaetón es muy limpio. Es que nosotros cuando nos juntamos lo hablamos mucho. Es que nosotros ese rollo... ¿Cómo? Creo que puedo caer en una adicción. ¡Rápalo! Está arrepintiéndose de que salga. Aquí nos meneamos enseguida, ¿eh? ¿Qué te parece entonces? No, que estaba contándonos lo de Cerribera. Claro, eso, el reggaetón. Que nosotros cuando nos juntamos siempre hablamos de lo mismo. A ver, nosotros hacemos música para que bailen las mujeres, no para... No quiero ofender a nadie, para ofenderlas a ellas. Claro. Es que escuchas las letras y... A ver, yo me hice... Mi boom fuerte fue el Me Enamoré. Cierto. Una canción de amor, muy bien, aunque sea electrolatino, que se llame como sea. ¿Sabes qué? Perdón, interrumpa, hubo una polémica precisamente con eso, con este tipo de música, una canción... Bueno, ya, bromas Maluma, aparte. ¿No? Maluma, bromas aparte, una polémica. Canción de Maluma. En Cuatro Babies, exactamente, en el cual hubo esa gran polémica porque había mujeres que decían que este tipo de música y ciertas letras, claro, pues, hacían un poquito como ese maltrato, ¿no? Es que aparte ahora está de moda el trap y muy bien. A mí me parece muy bien que salgan modas nuevas, que hagan fusiones y tal. Pero lo que no me parece bien es las letras, tipos de letras, que escuchas esas letras y yo realmente no me veo a mi hijo que entre en mi casa cantando esa canción y menos a mi hija. Te voy a dar con todo lo gordo, guarra. Claro, no, y te voy a poner así, te voy a dar aquí y que no se entere tu madre que está en la habitación durmiendo. Oy. Claro, son temas que... Está muy feo. No. Entonces, claro, yo mi música es para que la baile tanto mis hijos como una señora mayor en una fiesta mayor. Cierto. Pero esa es la idea. Está muy bien. Es que... Porque date cuenta que él hace un perreo respetuoso. Sí, pues sí, totalmente. Claro, sí, es verdad. Es perreo respetuoso, perreo fino, perreo pues de bodas, bautizos y comuniones. De lo que no, sea. De discoteca, pero no fino, hace falta... fino, sí, sí, que no te metan en un sitio y te empotren ahí bien. No, perreo fino. No, pero hay momentos para todo. Exacto. Y ya te digo, música, pues todo hay mundo... momentos para todo, ¿eh? ¿Has visto? A mí me encantan los gustado, momentos, ¿eh? Hombre. Hay momentos para todo y el momento ahora es el de ver el videoclip de Charlie. Pero no el videoclip del tema Porque Siete Vidas. Todavía no lo tiene. No. Todavía. No. Uno que nos gusta a nosotros mucho también, que es Pensando en ti. Y ahora lo tenemos aquí, con el tema Siete Vidas. Vamos a verlo. Venga, Cristina, que ya te he desatado. Ven aquí, ven. Oye, ven. Que conste que estaba Cristina ahí haciendo negocio, que te va a quitar la canción. Que me encantaría versionar esta canción. Siete vidas. ¡Bum, bum, bum, bum! Hay que hacer la versión Cristina Charlie. Pues sí, me encanta, de verdad, enhorabuena, ¿eh? Eres maravilloso. Desde luego es un temazo. A esta la tienes mañana ya en el estudio picándote la puerta. Yo todo lo que sea chupar tobillos, hacer ñau la primera. Y me lo como yo. Charlie. Y esperar que esta no es la del verano, o sea que... Charlie, Cristina, muchísimas gracias por venir. Un placer, vecino. Nosotros nos vamos rapado, que te vas para allí, para Londres ya. Sí, me voy a Londres, pero nada, en cuestión de unos días me voy a Londres, pero resuelvo lo que tenga que resolver. Las siete vidas que tengo. Nena, pero mira, nos vamos a despedir, te vas a ir en plan virgen en una procesión, ¿vale? Tú sabes cómo se mueve la virgen así. Así. Y tú tienes que hacer. Las tetas lo primero, siempre.